Bienvenido al canal de Coin Atlantis, el canal de monedas antiguas y raras. No olvides hacer clic en el botón me gusta y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal. Guías de valor de centavo de 1969, errores raros, de S y sin marca de CK. Los centavos de 1969 son uno de los centavos de mayor calidad con poca rareza. Pero, ¿alguna vez desea comprar o vender un centavo de 1969? ¿Qué precio crees que se adapta a tu centavo de 1969? Algunas de las raras monedas de un centavo de 1969 tienen errores únicos. Hace que las monedas tengan un alto valor de mercado hoy. La mayoría de ellos son comunes hoy en día. También puede obtener esta moneda como cambio después de lavar su automóvil o realizar un servicio. Hace que los centavos de 1969 en circulación tengan un precio bajo. Entonces, en este video, espere conocer varios datos sobre el valor del centavo de 1969. Aprenderás a vender o comprar tu centavo de 1969 al mejor precio. Una vez que conoce el rango de precios de su centavo de 1969, es fácil venderlo o comprarlo. Los valores pueden cambiar con diferentes tendencias del mercado en el futuro. Entonces, aquí hay una guía perfecta para mostrarle los precios de hoy de varias series del centavo de 1969. Historia del centavo de 1969. Si usted es un comerciante de monedas o un comprador de monedas, espere que los hechos históricos del centavo de 1969 lo sorprendan. Las monedas pertenecen a la gran familia de los centavos Lincoln Memorial. En 1959, el gobierno de los Estados Unidos permitió el cambio del diseño inverso de los centavos. Un diseñador, Frank Gasparro, cambió el arte de dos vainas de trigo al Lincoln Memorial Hall. En total, las tres casas de moneda de Estados Unidos golpearon más de 5.000 millones de unidades del centavo de 1969. La Casa de la Moneda de Filadelfia fabricó 1.136.910.000 unidades. Alrededor de 4.832.000 piezas procedían de la Casa de la Moneda de Denver. Para la Casa de la Moneda de San Francisco, tenían el menor número. Solo 544.375.000 unidades salieron de la CECA. Además, la Casa de la Moneda de San Francisco acuñó 2.934.631 monedas de prueba. Recuerde, las monedas de prueba nunca circularon. Solo algunos funcionarios de la Casa de la Moneda y algunos coleccionistas de monedas obtuvieron los centavos. Por lo tanto, espere que los centavos de 1969 de la Casa de la Moneda de San Francisco tengan una rareza y un precio alto hoy. La mayoría de las personas considera que vale la pena conservar la moneda debido a su alto valor de cobre. Entonces, esté atento porque puede comprar un centavo falso de 1969. Características del penny de 1969. Cada diseño del centavo de 1969 tiene un significado crucial. Además del gran mensaje que transmiten, los aspectos de la moneda te ayudan a saber si tienes una moneda legítima o no. Ahora, a continuación se encuentran las características clave del centavo de 1969. La belleza de la acuñación también se extiende al reverso. Aquí, el fantástico artista Gasparro colocó los detalles esenciales del Lincoln Memorial Hall. Si está lo suficientemente interesado y su centavo de 1969 es de excelente calidad, disfrutará de la vista de la moneda. Detrás de los pilares, un diminuto rostro muestra a Lincoln en un asiento. El rostro representa una estatua de 19 pies de altura que puedes ver en el Lincoln Memorial Hall Real. Recuerde, Estados Unidos construyó y dedicó el edificio en 1922. Además de la belleza de la sala, la moneda tiene las palabras Estados Unidos de América en la parte superior. Dichos términos alientan a los ciudadanos a abrazar el patrimonio de la nación. Debajo del pasillo está la denominación de un centavo. Además, verá la frase, e pluribus, unum, eso viene en dos líneas y significa más sobre el lema estadounidense. Una vez más, la Casa de la Moneda colocó los letreros para aplaudir al diseñador del reverso de la moneda. Si está lo suficientemente interesado, verá las iniciales del artista, FG. Aparecen en la parte inferior derecha del pasillo. Otros aspectos esenciales del centavo de 1969. Cada centavo de 1969 viene con un borde liso.
La aleación de metal se compone de 95% de cobre y 5% de zinc. Las monedas tienen un diámetro de 19 milímetros o 0,75 pulgadas. Además, todos los centavos de 1969 pesan 3,11 gramos. Recuerde, este peso puede reducirse si el centavo es viejo y tiene mucho desgaste. Solo dos series de los centavos de 1969 tienen marcas de ceca. Los de Denver tienen una marca D, mientras que los de San Francisco tienen una marca S. Verás esta marca en el anverso de la moneda. Estará debajo de la marca de la fecha y entre el primer número 9 y el número 6. El precio de un centavo de 1969 implica más que sus características actuales. Recuerde, los precios varían con su grado. Aquí hay más detalles de los valores de varios tipos de centavos de 1969. 1969 sin Mint Mark Penny. Espere que todos los centavos de 1969 de la Casa de la Moneda de Filadelfia tengan un valor bajo. Es porque esta Casa de la Moneda acuñó el centavo de 1969 en grandes cantidades. Si su centavo de 1969 está en grado sin circular, tendrá un valor promedio de alrededor de $200 americanos. En la escala sin circular de al menos AU, 50, la moneda se venderá por al menos $50 americanos. La moneda de 1969 más valiosa, el centavo de Lincoln, fue clasificada MS67 por PCGS, y se vendió por $5,750 en 2010. Penique, S., de 1969. Dado que la Casa de la Moneda de San Francisco acuñó estas monedas en cantidades bajas, espere que tengan un gran precio. La Casa de la Moneda acuñó menos monedas que las Casas de la Moneda de Denver y Filadelfia. En la mayoría de los grados de circulación, la moneda se vende por al menos $400 americanos. Pero si el centavo, S., de 1969 está en al menos grado 50, el valor comienza en al menos $60 americanos. PCGS calificó la moneda de un centavo S. Lincoln de 1969 como MS67 más, y se vendió por $4,406 en 2014. Penique de 1969. La Casa de la Moneda de Denver alcanzó la cifra más alta de los centavos de 1969. Por lo tanto, es fácil conseguirlos en el mercado actual y a un precio bajo. En la mayoría de los grados de circulación, como EF40, F12, puede vender la moneda por al menos $20 americanos. Si el centavo de 1969 cae en el grado sin circular, puede costar al menos $400 americanos. La moneda de un centavo de Lincoln de 1969 fue clasificada MS67 por PCGS, y se vendió por $7,475 en 2010. Errores de centavo de 1969. Considérese afortunado si posee un centavo de 1969 con un error de acuñación. Hoy en día, conseguir una moneda así no es un juego de niños. Mire algunas de las monedas de error de centavo de 1969 que puede obtener en el mercado hoy. 1969 SW error penny, reverso y anverso. La mayoría de los comerciantes de monedas desean poseer esta moneda de error. Son monedas de un centavo famosas, pero raras de conseguir. Los comerciantes de monedas, Zale Morose y Bill Hudson, descubrieron por primera vez estas monedas únicas de error DD, S., de 1969. Además, fue cuando algunos estafadores intentaron hacer centavos falsos de doble dado de 1969. Verá que la moneda se duplica en las palabras y la fecha. Además, la duplicación está presente en las orejas de Lincoln y los pilares del salón conmemorativo. Su récord de menor venta fue de $16,500 americanos en 1996. Hoy, su precio ronda los $750,000 americanos como mínimo en el MS64. Techo flotante de 1969 y detalles faltantes penny. También obtendrá muchas ganancias con la venta de esta moneda. Aquí, los artesanos cometieron el error de no colocar todos los detalles en el centavo. Tal error proviene del proceso de pulido. Entonces, los artesanos pulieron la moneda en exceso. El acto hizo que el techo del Lincoln Memorial se separara. Además, faltan las iniciales FG en el reverso debido al pulido excesivo. Tal moneda le dará una gran ganancia si tiene un alto grado de MS.
Su récord de venta más bajo fue de $500 americanos en 2017. Hoy, su precio es de al menos $34,000 americanos en el MS-67. Preguntas frecuentes. Centrarse en las inquietudes que plantean los comerciantes de monedas lo ayudará a obtener más datos sobre el valor del centavo de 1969. Por lo tanto, consulte las siguientes preguntas comunes de los comerciantes de monedas. ¿Puedes conseguir algún centavo raro de 1969 hoy? Sí, algunos tipos únicos del centavo de 1969 no son fáciles de conseguir. La mayoría de estas monedas tienen errores de acuñación. Un ejemplo perfecto es el centavo de error de doble dado, S, de 1969. ¿Tendrías suerte de conseguir una moneda así hoy? ¿Dónde puedes comprar o vender un centavo de 1969? Hoy en día, puede comprar o vender cualquier centavo de 1969 en mercados en línea como eBay o Etsy. Además, puedes ir a tiendas de antigüedades y tiendas de coleccionistas. Asistir a eventos de subastas de monedas le permite comprar monedas raras. Pero en cuanto a la calificación, hágalo solo con PGCS y NCG. Obtendrá la calificación correcta y mantendrá el centavo seguro.